Qué gusto, como siempre, llegar a sus hogares todos los días a esta hora. Bueno, hoy tengo como invitado con revistas a Rudy Hernández, que nos va a hacer dos proyectos lindísimos, uno en porcelanicrón y otro en fondo, algo que nos gusta muchísimo. Pero no solamente eso, tengo revistas para ustedes, las personas que me llamen, y tengo también una canasta de revistas que la vamos a tener para las personas que se inscriban en el Facebook. Durante la semana hacemos la rifa de la canasta llena de revistas, total que es lo que más nos gusta, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Ustedes van a entrar a Facebook, Luti Arango, y ahí van a inscribirse para la rifa de esa maravillosa canasta. También durante el programa vamos a rifar una canasta de con revistas entre las personas que llenaron su carnet de afiliación, tanto en con revistas de galerías, calle 53, 1553, como también en Facilísimo, que es en La Alquería, en la carrera 52C, 4210 Sur, en La Alquería. Bueno, también en Bucaramanga se pueden inscribir y llamar al 670-8053 o en la carrera 14, número 3634 en el centro, en Facilísimo, Bucaramanga. Mire, estos son los carnets que ustedes llenan y con estos carnets pues vamos a hacerles la revista, la canasta de las revistas, maravilloso. Se lo vamos a hacer al final del programa. Llenan todos sus datos, tanto en Galerías, calle 53, 1553, como en Facilísimo Alquería y en Facilísimo Bucaramanga. Bueno, Ruth, te doy la bienvenida. Tienes una coneja lindísima que nos vas a enseñar a elaborar en porcelanicrón y que por consiguiente yo también la tengo en esta revista de Creando Ideas en porcelanicrón. Es una bella coneja. Ruth la tiene ahí, nos la va a mostrar. Está hermosísima, Ruth. Es una linda coneja, señora Luz, como usted lo acaba de decir. Un placer estar nuevamente con ustedes, con nuestros televidentes. Y hoy vamos a enseñar como el truco de cómo poder elaborar el esqueleto, que es lo que más se nos dificulta cuando vamos a hacer un tipo de diseño o estructura en porcelanicrón. Esta va a ser nuestra conejita. Hoy vamos a hacer como un paso a paso, mucho más despacio, como les decía, de su estructura, para que todas nuestras televidentes estén allá muy conectaditas y muy pendientes. Esta coneja, como les decía la señora Luz, la encuentran ahí en la revista. Es muy interesante porque van a encontrar muchísimos diseños. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Aquí tenemos una masa de un tono rosado muy pastel. Entonces, vamos a empezar con la estructura. Vamos a empezar a hacer lo que es la parte de las piernas. De pronto hay personas, señora Luz, que se les dificulta muchísimo realizar lo que es el cuerpo, utilizan mucho icopor o mucho palo de balso y por eso es que les queda de pronto un tris como deforme. Aquí les voy a buscar la manera más práctica, cómo van a poder elaborar no solamente esta coneja, sino los diseños que vamos a encontrar en nuestras revistas. Bueno, miren, lo que hablaba yo de la revista Creando Ideas, miren la 149 que ya la encuentran en Col Revistas. Y tienen, miren la coneja, les voy a mostrar, y tienen acá en la siguiente página el paso a paso de cómo elaborarla. Total, facilísimo. Esta revista la tengo hoy para ustedes. Tengo también una revista de FOMI. Tengo también aquí otra de lencería del hogar, muñecos navideños que tanto me piden, otra de FOMI, una de Kili también de FOMI y tengo otra de Patchwork. Todas estas revistas para ustedes, espero sus llamadas. Como les decía, ustedes pueden ir tanto a Correvistas de Galerías, calle 53, 15, 53 en Bogotá, o también en la Alquería, Facilísimo Alquería, carrera 52C, 4210 Sur, teléfono 230-7845, o Facilísimo Bucaramanga, carrera 14, 3634 en el centro. Ahí llenan ustedes su carnet y participan en la rifa de estas maravillosas anchetas llenas de revistas que tanto nos gustan a todos nosotros. Bueno, comencemos entonces, Ruth. Bueno, entonces siempre nosotros debemos hacer un cilindro, que era lo que había elaborado acá, un cilindro, lo doblo en la mitad, lo que aquí he hecho es partirlo con mi estilete de espátula.
¿Por qué hacemos esto? Por lo general siempre sufrimos porque nos queda una pierna más larga que la otra. Entonces acá lo partimos en la mitad y nos va a quedar exactamente igual. Después de que nosotros tenemos esto, voy a coger la parte de acá y vamos a hacerle una presión para poder elaborar lo que es el pie. Entonces lo vamos haciendo muy suave y muy despacio. Después lo vamos a coger de acá, vamos a empezar con nuestros dos deditos, ir haciéndole la forma de su pie. Entonces es algo muy práctico, muy fácil y sobre todo que les va a quedar muy parejo y no les va a empezar a quedar una pierna o un brazo más largo que el otro. Entonces aquí cogemos, lo vamos arreglando. Y con este estilete, vamos a coger este estilete, lo llamamos nuestro estilete de peine. Entonces vamos a hacerle aquí una fuerte presión y aquí. Con esto estamos dividiendo lo que es la parte de nuestros dedos. Aquí como esta parte la tenemos en un corte diagonal, vamos a coger nuestras tijeras y vamos a cortar para que nos quede derecho. ¿Tú estás dictando clases? Cuéntanos. Sí, señora, nosotros dictamos clases en la academia. Los teléfonos son 346-6295 o el celular 314-432-7744. Allá van a poder encontrar más de 70 manualidades, señora Luz, todas muy prácticas y muy lindas. Aquí, después de que ya tenemos aquí esta parte de encima, vamos a hacerle como una especie de arruguitas. Entonces, este ejercicio lo hacemos dos veces. Aquí lo vamos a hacer una vez para poder ver toda la estructura de nuestro cuerpo. ¿Qué debemos tener nosotros en cuenta, queridas televidentes? Y es muy importante cuando ustedes estén elaborando todo este tipo de diseños. Esto lo debemos dejar orear por lo menos una hora, porque cuando ustedes manipulan muy rápido y sobre todo un tipo de estructura, por eso es que les empieza a quedar torcidito o les hacemos así, nos queda marcado y se nos empieza a deformar. Dejamos secar por lo menos una hora. Después de que se seque una hora, ¿qué vamos a hacer? Esto es un palito, palillo o palo de pincho. Le sacamos punta y punta, los podemos reciclar, los lavamos bien, los reciclamos y todo esto los podemos reutilizar de nuevo. Vamos a coger pegante artesanal y vamos, después de una hora que ya estén totalmente oreado, lo cogemos en la mitad y los vamos a enterrar ahí. Vamos a dejar la mitad hacia adentro y vamos a dejar la mitad hacia afuera para después poder formar nuestra estructura. Esto lo voy a dejar a un lado. Pues esto lo debemos hacer dos porque son dos piernitas. Aquí las voy a dejar a un ladito para que las puedan seguir observando. Y vamos a hacer ahora la parte de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dependiendo del volumen de la pierna, le calculamos la cantidad de masa para nuestro cuerpo. Bueno, del tengo mismo una llamada. Color. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? Con Lorena Barrio. Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, señora Luz. Bueno. Para felicitarla por su excelente programa. Muchas gracias. Bueno, como les decía, tengo revistas para ustedes. ¿Cuál quieres tú? Tengo Porcelanicron, tengo Foaming, tengo Lencería del Hogar, Muñecos Navideños. De Muñecos quieres? Navideños, señora Luz. ¿Cuál? Muñecos Navideños. Ah, bueno, sí, yo sé que muchas personas desde ahora pues ya quieren comenzar a trabajar para vender y para armar su casa, para regalos y para vender, ¿no? Porque de eso se trata el programa, que aprendan y vendan, mejoren sus ingresos. Maravilloso, vas a venir por ella aquí a nuestro canal. Está muy linda la revista. Bueno, a ver, entonces sigamos. Bueno, entonces acá hemos hecho simplemente un bolito para lo que es la forma del cuerpo. Este bolito es el que nos va a dar prácticamente la estructura y el soporte para poder elaborar nuestra coneja. Este también lo vamos a dejar orear aproximadamente una hora. Después vamos a pasar a hacer los brazos, que prácticamente es el mismo proceso que las piernas, pero con una pequeña terminación cambia. De todos modos, no se les olvide, queridas televidentes, los esperamos en Colrevistas. Hay infinidad de diseños y de manualidades para que ustedes puedan elaborar en casa. Aquí en nuestro programa con la señora Luz de Aprende y Venda y con ese apoyo de las revistas podemos hasta formar microempresas, señora Luz. Hay muchas televidentes que lo han hecho así. Claro, es que eso es una maravilla porque
qué bueno que puedan trabajar desde su casa. Yo admiro mucho a las mamás cabeza de hogar, que les toca tan duro salir a partes lejanas a trabajar, volver a su casa y seguir trabajando. Qué mejor que trabajen en su casa, hagan su microempresa. Eso es una maravilla. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señora Luz. ¿Cuál es tu nombre? Consuelo. Consuelo, bienvenida al programa. Gracias, señora Luz. Dime, Consuelo, doña ¿qué te Luz, gusta en manualidades? Me fascinan todas, especialmente las de adornos navideños, las de pañoles. Bueno, fascina. Todas me gustan, pero la que más me gusta es la de muñeco navideño. Bueno, ¿y cuál revista entonces quieres? Aló. De muñecos navideños. Muñecos navideños. Bueno, entonces tengo la revista de muñecos navideños para ti. Mira, también está qué linda de Creando Ideas, muñecos navideños. Vas a venir por ella aquí a nuestro canal. Carrera 13, 4963, de lunes a viernes, en horas de oficina. Bueno, sigamos entonces, Ruth. Bueno, ahí entonces con... aquí estoy elaborando el brazo. Aquí seguimos el mismo procedimiento, ejercemos la misma presión, pero aquí sí voy a dejar mi forma de mi corte de ángulo para después poder pegar al tronco. Aquí ejercemos la presión y simplemente vamos a aplanar un poquito, pero ya no le sacamos como la parte del talón, porque esta es una parte de nuestro bracito. Aquí ejercemos presión hacia medio lado y acomodamos. Aquí lo voy a dejar un momento para que lo puedan de pronto visualizar mejor. Y después, con cualquiera de los dos estiletes, igual vamos a hacerle la forma de sus deditos. Estos son igual, sacamos los dos bracitos y también los vamos a dejar orear mínimo una hora. Entonces ahora vamos a estar muy conectaditas porque vamos a hacer la parte de la cara. Yo sé que de pronto si ustedes ven una figura de estas, se les va a dificultar un poco la cara porque no han trabajado moldeo en porcelanicrón. Aquí les voy a hacer una cara mucho más fácil para que ustedes puedan llegar a elaborar la que encuentran en la revista. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un bolo, se los voy a hacer un poco grande para que puedan observar muy bien cada detalle. O sea que nos va a quedar más grande, o sea, no serviría para este tipo de cuerpo que vengo haciendo, pero sí quiero que no se nos vayan a perder ningún tipo de detalles. Ustedes elaborando este ejercicio que yo voy a hacer acá, van perfectamente a poder elaborar el diseño tal como está en la revista. Entonces cogemos y primero hacemos una bola con la masa. Después la vamos a apoyar en nuestra palma de la mano. Con la otra palma vamos a ejercer presión solamente en una punta. Y vamos a formar como un bolo, pero entonces este bolo nos tiene que quedar gordito, no le vamos a sacar tanta punta. Después de que hacemos eso, voy a coger la parte de mi dedo pulgar y voy a ejercer un poco de presión acá. Lo voy a hacer muy despacio y después voy a ejercer un poco de presión en esta parte. Vamos a empezar a sacar como la parte de los cacheticos. Aquí voy a coger muy despacio, con mucho cariño, sin afán, empezar a sacar aquí la parte de la trompita. Entonces aquí la idea no es marcarle tanto con los dedos. Un truquito muy especial es que la masa no esté muy blandita. Ojalá cojamos un pedacito de masa blandita, dura, porque si cogemos la blandita en el momento que estamos haciendo este proceso con los dedos, se va a aplanar totalmente el diseño y no va a quedar bien elaborado el rostro. Entonces aquí lo formamos como en forma de curvita, que no nos queden lo que son los cacheticos tan puntudos. Aquí mire cómo suavizamos con el dedo, el porcelanicrón es hermoso porque se deja trabajar perfectamente. Entonces aquí lo suavizamos y dejamos hasta ahí ese punto. ¿Con qué continuamos? Vamos a coger un estilete, lo llamamos nuestro estilete universal. Muchas decían, es que yo hago la muñequita, señora Luz, pero no sé maquillar ojos. Bueno, no las vamos a complicar con ojos. Vamos a coger con el mismo estilete, vamos a abrir dos huequitos y ahorita vamos a colocar dos perlitas, que las perlitas las conseguimos muy fácil y ya no se les va a dificultar entonces ponerse a maquillar ojos y pues de pronto dañar ya la obra ya cuando estén terminando. Entonces aquí lo sobamos. Después, ¿qué vamos a hacer? Así se nos ve como un poquito rara esta carita. Entonces la vamos a ir transformando con mucho detalle.
aquí. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, pues ahí nos sigues indicando cómo hacer las conejas. Bueno, ahora voy a pasar entonces las fotos de las ganadoras que participaron en el concurso de Facebook. Joana Lozano, pueden venir por su revista. Franci Elena, Gloria Elena Rodríguez, Jennifer Orjuela, María Torres, Marta Martínez y Yamilén Aldana. Vengan por su revista, maravillosa las fotos que mandaron, y ahora también van a participar en Facebook para la rifa de la canasta de revistas. Maravilloso. Bueno, las personas que he mencionado, vengan por su revista aquí al canal. Ya dije, Joana Lozano, Franci Elena, Lorena Rodríguez, Jennifer Urjuela, María Torres, Marta Martínez y Yamile Aldana. Bueno, ¿en qué seguimos entonces, Ruth? Bueno, entonces acá me he adelantado un poco, ya que hemos enterrado los ojos. Aquí hemos elaborado dos bolitas. Siempre nos preguntaban que con qué textura dábamos este tipo de forma. Es con estos cepillitos que los llamamos los peines militares. Cogemos las bolitas y damos la textura, es algo muy fácil. Después hacemos una nariz. Después de la nariz vamos a pegar la parte de la lengua, que la lengua está elaborada de otro bolito. Como ustedes se pueden dar cuenta cuando van a clases a la academia, señora Luz, siempre el primer ejercicio que se les hace son bolitos. De pronto los vemos muy insignificantes, pero a base de estos bolitos es que se trabaja el 80% de figuras en porcelanicrón. Acá, si quieren, le ponemos unos dientecitos y ya nos va quedando la carita así. Aquí ya tengo unos que ya vienen bastante oreados para poder hacer ya cómo es la estructura del conejo. Bueno, el porcelanicrón hay que dejarlo secar bien, ¿no? De un día para otro. Sí, antes de ponerle color, ¿no? Antes de ponerle el color. El color se le puede aplicar ya con óleo a la masa. Antes de que se seque. Ya lo tienen, sí. Ajá, sí, señora. Bueno, pero el maquillaje de los ojos. Claro, ya cuando es maquillaje, si ya quieren elaborar un maquillaje más elaborado, dejamos secar mínimo un día, sí, señora. Claro, exactamente. Para poderlo pintar. Ajá. Porque si no se va a agrietar el porcelanicrón. Totalmente. Sí. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Todo, como pueden ver, ya tienen su palo de pincho enterradito y ya debidamente oreado. Entonces, acá lo que vamos a hacer es colocarle buena cantidad de pegante, vamos a ser generosas, para de que no vayamos a tener ningún riesgo de que se nos vaya a desbaratar en el momento de que ustedes ya la estén vistiendo. Entonces, por eso quería como más hacer énfasis en lo que es la estructura, que ya después las vestimos y colocamos todos los detalles que ustedes quieran al bueno, gusto. Bueno, tenemos más llamadas. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doña Luz. ¿Cuál es tu nombre? Luz Jensi Romero. Bueno, bienvenida al programa. ¿Qué revista quieres? Ay, muchísimas gracias, doña Luz, para felicitarla primeramente por su programa, porque hemos aprendido mucho. Me encanta. Dios la bendiga y que la siga dejando con nosotros en este canal, porque no nos separamos de él. Ay, qué bueno. Que Dios la bendiga, gracias, señora Luz, y de su merced también cuando nos enseña los muñecos, y felicitamos también a la profesora que nos está enseñando hoy. Muy gracias. Bonito. Sí. Y si bueno, su merced me puede, por favor, regalar la de porcelanicrón. La de porcelanicrón, sí, está sí, hermosísima. Señora. Mírala, tiene muchísimas ideas, tiene pueblitos y balcones también. Algo hermoso, mírala. Bueno, vas a venir por ella también
aquí a nuestro canal. Ya sabes, de lunes a viernes en horas de oficina. Carrera 13, 4963, frente a la Clínica Marley. Bueno, también los invito a que visiten Col Revistas Galerías, calle 53, 1553, y también facilísimo Alquería, que queda en Bogotá, en la carrera 52C, 4210 Sur, y también facilísimo Bucaramanga, carrera 14, 3634 Centro. Ahí van a llenar su carnet y van a participar en la rifa también de otra ancheta de revistas. Hoy al final del programa vamos a hacer la rifa entre las personas que ya llenaron su carnet. Total, muy pendientes porque tenemos muchas, muchas personas que participaron y esa ancheta está maravillosa, con muchas revistas que nos van a servir cantidades a todas nosotras que nos gusta tanto hacer manualidades. Bueno, ¿en qué está Ruth? Bueno, entonces aquí como pueden ver, ya todo está totalmente oreado, tenemos las piernas exactamente como las enseñamos, el bolito del cuerpo, los brazos y la cara. Entonces todo lo podemos unir con mucha facilidad de que no se nos va a empezar a deformar. Yo les aconsejo muchísimo de que dejemos secar esto, esta estructura que tienen aquí, de un día para otro. Con eso ya después la van a empezar a vestir y no se les va a dañar absolutamente para nada. Entonces aquí ya tenemos como el desnudo de nuestra conejita, sí, pues que era como lo más importante de todo este diseño. Aquí tenemos lo que son las orejas, entonces aquí la vamos a cortar un poco para que me quede un poquito de masa fresca en esta parte. Igual ellas ya tienen que estar oreaditas para que no se deformen. Miren lo fácil que hemos pegado nuestra coneja y nos queda mucho mejor elaborada. Entonces bueno, aquí, aló. Dependiendo. ¿Aló? Sí, aló. Bueno. Bueno, mira que las orejitas las pegas directamente, no necesitas ponerle palillito, ¿no? ¿Aló? No, señora. Ahí no sí, le tenemos. Te escucho. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señora Luz, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Gladys. Bueno, Gladys, ¿y qué te gusta hacer de manualidades? De todo, señora Luz, desde que usted estaba en la televisión me he entusiasmado mucho y hago de todo. Qué bueno, yo creo que a todas nos pasa igual. Sí. Que ya cuando empezamos a ver las manualidades todo nos gusta. Sí, señora. Bueno, ¿qué revista quieres tú? La de Porcelanicron. La de Porcelanicron, bueno, con mucho gusto. Bueno, muchísimas vienes gracias. Vienes entonces por ella aquí al canal. Bueno. Bueno, miren entonces, qué linda queda la coneja. Aquí está un poquito, la ven de pronto un poquito orejona, porque ya toca jale bastante larga, porque ya nos encoge un 30%. Por eso la hice más larga, ¿por qué, señora Luz? Las conejas se caracterizan por ser bastante con su oreja larga. Cuando me la dejan más corta, como la masa reduce tanto, les va a quedar muy chiquis. Entonces la idea es dejarla larga, que ya después cuando se le coloque el moñito y todo, entonces ya nos va a quedar mejor elaborado. Bueno, entonces aquí voy a colocarle este tarrito para que se me sostenga, por eso ella va después en una base de madera para que se pueda ya sostener, parar. Bueno, entonces ahora bueno, vamos, ¿cómo le tapamos el pelito? Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Thank you.
Bueno, Ruth, ¿qué nos decías de la conejita? Bueno, que después de que acabamos de colocarle sus orejas, vamos a hacer varios bolitos de los que les hablaba, del color un fucsia fuerte, y lo único que vamos a hacer es pegarle en esta partecita muchos bolitos para darle como una parte de su cabello. Ya después de que nosotros le coloquemos una buena cantidad de bolitos, ya pasamos a hacerle su moño, todo ese tipo de coquetería que nosotras las mujeres nos creamos para elaborar todo este tipo de diseños. Ya después la van a vestir al gusto, igual en la revista de Creando Ideas van a encontrar el paso a paso de cómo diseñamos todo este tipo de figuras. Maravilloso. Bueno, también nos tienes algo hoy en FOMI. También yo tengo la algo revista, en FOMI. Sí, tengo la revista Creando Ideas de FOMI. Vamos a mostrarla, donde está el proyecto que hoy nos va a elaborar Ruth. A ver, FOMI, aquí está el proyecto que hoy nos va a elaborar, es un separador. Y lo maravilloso de esta revista también es que nos trae un stencil de mariposas, lindísimo, el stencil de mariposas. Es un regalo que la revista Creando Ideas nos ha traído, y es la revista que tengo para ustedes, queridos teleamigos y teleamigas. Separadores de libros, nos va a enseñar a hacer uno Ruth, y como les decía, esta revista trae un stencil de mariposa muy lindo. Ya la encuentran en Colrevistas de la calle 53, 1553, o también en Facilísimo de la Alquería. Ya les doy la dirección, donde también ustedes pueden llenar su carnet. Queda en la carrera 52C, número 4210 Sur, y el teléfono es 530-7845, y Facilísimo Bucaramanga, carrera 14, 3634, en el centro. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doña Luz. Sí, ¿con quién hablo? Con María Elena Cabanzo, doña Luz. Bueno, ¿cómo estás? Para participar en el programa, doña Luz. Claro que sí. Que me dio la bendiga, que me le arte a sabiduría, lo mismo la señorita. Amén, que muchas gracias. Bueno, ¿y qué revista quieres tú? ¿Qué revista tiene? A ver, tengo la de FOMI, que es el trabajo que está haciendo en este momento la tallerista. Tengo Lencería del Hogar y tengo también una de Kili de FOMI. Tengo una de Password. ¿Cuál quieres? La de Paso. La de FOMI, maravillosa. La de Papu. Password quieres, sí. ¿Tiene Creando Ideas, señora Luz? Mírala, qué linda. La revista de Bueno, Paz. Bueno, sí, señora, esa. Bueno, viene entonces por ella aquí a nuestro canal. Bueno, y los invito a que participen también en Facebook, porque vamos a hacer la rifa de la canasta llena de revistas. ¡Qué maravilla! Imagínense tantas revistas ahí que vamos a utilizarlas muy bien. Ustedes pueden entrar a mi página en Facebook, que es Luz de Arango, donde van a disfrutar de programas, de la semana, fotos, consejos y mucho más. Y van a participar en la rifa de esta maravillosa canasta llena de revistas, de Colrevistas, que nos van a ayudar mucho en todas nuestras manualidades. Bueno, a ver, Ruth, ¿cómo vas? Bueno, entonces acá ya hemos sacado nuestro molde, señora Luz, de la revista, lo hemos calcado en un pergamino. Después del pergamino lo hemos pasado a un cartón cartulina, y después del cartón cartulina ya lo he transferido al FOMI y ya lo he cortado. Entonces es un diseño muy práctico, muy fácil, para que las mamitas también con los chicos de pronto se pongan a jugar en sus casas, para que le dejen un poco como la pereza al estudio, seamos un poco más creativas, si le ponemos un separador bien decorativo a nuestro proyecto, de pronto los vamos como a entusiasmar y ser nosotras como inteligentes y prácticas, para que a ellos les llame un poco más la atención. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger pintura para tela, voy a descargar un poco en mi mano para que no me quede tan oscura, y con un trapo. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle una pequeña sombra. Aquí se lo vamos a hacer en forma circular con nuestro dedo, y después vamos desplazando de izquierda a derecha. Entonces son diseños muy prácticos, no se les olvide, queridas televidentes, que también tenemos seminarios muy especiales de lo que estamos presentando en el día de hoy, llamando al 314-432-7744. O al 346-6295, y si no, acercarse a Colrevistas para que adquieran todos estos espectaculares diseños de FOMI, porcelanicrón y muchas manualidades más. Mira que esta revista es
de FOMI, de todas las manualidades, son muy prácticas y pues, me parece de mucha utilidad para profesoras de arte de los colegios, hasta para jardines infantiles, porque hay unos proyectos tan fáciles sí. que lo pueden hacer los chiquitos, ¿ves? Este no tiene ningún que peligro. Yo traigo. Mira esto, uh-huh. la profesora les corta la figurita, ellos le ponen la pinturita, le hacen su diseño, algo lindo. La verdad que son muy útiles. Aló, buenas tardes. Doña Luz, muy buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Muy bien, doña Luz, para sí. felicitarla por su programa. Muchísimas gracias. Bueno, ¿y cuál bendiga. Revista quieres tú? La de Navidad, doña Luz. Bueno, claro que sí. Vienes entonces por ella aquí al canal. Ya sabes que Colrevistas nos tiene revistas para todas nuestras manualidades. Los invito, como les decía antes, a que visiten Colrevistas de Galerías, calle 53, 1553, Facilísimo Alquería, carrera 52C, 4210 Sur, y Facilísimo Bucaramanga, carrera 14, 3634 Centro, para que llenen su carnet y participen en la rifa de estas canastas llenas de revistas. ¡Qué maravilla! Entonces, qué bueno. También traigo a mi página en Facebook, Luz de Arango. Van a participar en la rifa de otra canasta. Mejor dicho, con revistas está votado con nosotros porque quiere ayudarnos mucho en nuestras manualidades. Bueno, esta parte ya de plancha y de todo, pues sí, lo tienen que hacer las profesoras, las mamás, porque esto no lo pueden hacer los niños, ¿verdad? Sí, señora. Uh-huh. Lo calentamos otro poquito porque está muy frío, si no, no nos queda bien termoformado. Y ya hay unos prácticos termoformados que son muy fáciles de usar, nos quedan las figuras muy bien elaboradas y sobre todo que todos hacemos moldes, mucho hay más muchos, rápido. Y esos moldecitos hay muchos. Mira que hay hasta con las caritas, las personas que se les dificulta Ajá. hacer las caritas, vienen los moldes de caritas, de brazos, de todo, de manos, de todo, de flores, de cartuchos. Ya es muy fácil, sí. Es muy fácil. Aquí tenemos sí. que tener en cuenta con nuestro diseño, porque este es un FOMI que tiene diseño, que el diseño debe ir para la parte de abajo, debe llevar una contracara. Siempre después de que ya hagamos nuestro termoformado, preferiblemente retiramos la plancha para no tener después de pronto un pequeño accidente. Aquí ejercemos presión, no lo vamos a soltar tan rápido. Muchos dicen, es que yo termoformo y no me queda bien formadito. Claro. Es porque no dejan enfriar bien el FOMI para poder elaborar bien la figura. Entonces retiramos y miren lo lindo que nos queda el corazón. Ahora, ¿qué pasamos a hacer? Vamos a cortarlo por toda su silueta. Igual lo podemos, si ustedes quieren sombrear, lo sombreamos con la pintura. Igual a mí me fascina utilizar mucho o tizas pastel o pinturas las tizas, para tela. Sí, pero fíjate que los niños deberían utilizar las tizas pastel. Sí, claro. Para sí. ellos es más fácil. Es mucho más fácil claro. y de pronto ya, ya una persona que trabaje fuerte las manualidades, sí, utilizar la pintura para tela. Esto les quiero mostrar que este corazoncito es una parte del corazón que ya traemos acá en nuestro separador. Miren lo práctico, lo rápido y lo pueden hacer junto con sus hijos o sus estudiantes. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Yo ya traje todos mis corazoncitos listos y lo único que vamos a hacer es aplicarle pega foamy para unirlos y poder hacer la decoración en nuestro separador. Entonces es un diseño muy lindo, muy básico y lo vamos a encontrar en nuestra revista de Creando Ideas. Aquí le vamos a aplicar pegante por lado y lado. Recuerden que como esto es un pegante de contacto, debemos aplicarle a las dos partes. Si ustedes van a utilizar el pegante de contacto en un solo borde, no les va a pegar bien. Entonces siempre vamos por lado y lado. Y estas florecitas son muy prácticas, muy rápidas. Estas también las enseñamos una vez en un seminario, señora Luz, fue para hacer unas moñas. Entonces, ah, al elaborar bonito, las claro. moñas, todas las Oiga, niñas están... están haciendo tantas cosas. Claro, entonces ahí les doy como tips Increíble. Y ideas sí. para que todas nuestras televidentes aprovechen mucho, pero mucho este espectacular programa y se ayuden con una espectacular revista acercándose a Colrevistas y adquirir muchísimas manualidades. Bueno, Ruth, vamos a una pausa y ya regresamos. We'll be right back.
Bueno, Rudy en este momento va a armar ya su separador del libro. Miren que es algo sencillo, muy lindo. Pegó todos los corazoncitos, formó una flor. Aquí queda formadita nuestra flor, señora Luz. Ya no es sino pegar. Entonces acá ya no quedan sino los cuatro corazoncitos. Utilizan pega foamy, pistola de silicona. Pegamos, le hacemos un centro. Lo que tienen los bordes son puntos blancos y nos queda muy bien elaborado nuestro diseño. Bueno, Ruth, ya hagamos la rifa entonces de las entonces, dos. Entonces vamos a pasar a imagínate, hacer la rifa para que canastas llenas de nuestras televidentes no se lo pierdan. Entre las personas que llenaron el carnet de afiliación, tanto en correvistas de galerías como en correvistas de Facilísimo en la Alquería. Bueno, primero va a ser la de correvista galerías. A ver, revolvamos. A ver, uy, va a ser muchas, nuestra feliz ganadora. Muchas, qué bueno. A ver, aquí está. Correvista Galerías. Nuestra feliz ganadora es María Eulalia Ruiz, de la ciudad de Cajicá. Bueno, María Eulalia, ven a reclamar tu revista a la calle 53, 1553. Ahora vamos a hacer la rifa de Facilísimo Alquería. Qué maravilla, porque va a ser otra feliz ganadora de tantas revistas, de colrevistas, para que nos luzcamos en esas manualidades. A ver, entonces saquemos. Bueno, entonces acá le voy a pasar a la señora. Aquí la voy a Luz, dejar. Para que la guarde. Sí. Señora Luz, tenga el honor. Usted sabe cuál va a ser nuestra otra ganadora. Ay, ¿cuál va a ser? Ay, ¿quién será? Alguien que le va a servir muchísimo. A todas nos sirven a muchas todas nos va a las revistas. Bueno, esta es la ganadora de colrevistas. Facilísimo. Alquería. Bueno, nuestra otra feliz ganadora es la señora Nelly Miranda, de la ciudad de Bogotá. Nelly Miranda. Bueno, Nelly, tú puedes acercarte a Facilísimo Alquería, carrera 52C-4210 Sur, en Bogotá, para que reclames tu canasta llena, llena de revistas. Gracias entonces a Colrevistas. Y recuerden ustedes que entrando a la página en Facebook, Luz de Arango, y se inscriben para la rifa de también otra canasta llena, llena de revistas, de correvistas. Las vamos a rifar el viernes. Y no se preocupen si no han ganado, porque en 15 días, próximo viernes, después de Semana Santa, vamos a tener la rifa de otra canasta llena de revistas. Mejor dicho, queremos que todas nuestras teleamigas y teleamigos tengan muchas revistas para que trabajen, para que vendan, para que en tantas ocasiones que queremos ganar platica, vamos a hacer trabajos ayudados de estas revistas. Bueno, te doy las gracias, Ruth, por estar gracias con nosotros. Gracias a usted, señora Luz, y a Colrevista. Claro, igualmente a Colrevista. Y ustedes, queridas teleamigas y teleamigos, recuerden, mañana tenemos una cita a esta misma hora. Long as there's me, long as there's you, I'll take your soul.